oportunidad vamos a hacer un video sobre una lavadora Whirlpool americana donde el cliente nos informa que derrama aceite por los sellos de la transmisión. Vamos a necesitar un sacador de retenes, un martillo, la llave Whirlpool, dados de diferentes medidas, las extensiones, silicón para luego sellar el empaque de la transmisión y un desarmador de estrella. Este derrame de aceite, el cliente nos dice que es bastante constante. Pudiéramos hacerlo por debajo únicamente porque es en el acople del motor, pero el cliente dice que ya tiene demasiado tiempo, entonces debemos verificar el nivel de aceite de dicha transmisión. Vamos a desarmar la lavadora Whirlpool. Primero retiramos los tornillos de acá atrás. Bastante largo este tornillo. Luego retiramos el del otro lado. Volteamos el panel. Y procedemos a sacar las vinchas que sostienen el palo. En este caso sacamos el seguro, pero este no tiene seguro de tapa. Retiramos el cajón. Y ya tenemos la lavadora. Retiramos el anillo de la tina, presionamos un poco hacia abajo . Procedemos a sacar el aspa, sacar la tina, sacamos una tapita que tiene acá. Tenemos que remover el tornillo que sostiene el aspa. Retiramos la tuerca que nos sostiene la canasta. Retiramos el cono que tiene la canasta y ya tenemos. Esto tiene los pliegues aquí partidos, no están, por eso se nos fue.
Ahora procedemos a voltear la lavadora para retirar la transmisión. Podemos usar la tina o el aspa para subirla. Retiramos los tornillos que sujetan el motor. Retiramos el arnés del motor. Luego las vinchas que sostienen el motor. El motor va acoplado con un coupling y por aquí es donde nos está botando el aceite por un retenedor de aceite que lleva aquí. Vamos a desmontar la transmisión. Lleva tres tornillos, los cuales vamos a sacar con un dedito de 13 milímetros. Otro tornillo y atrás tenemos nuestro último tornillo que sostiene la transmisión. La cual vamos a desarmar para corregir las fugas de aceite. Fugas de aceite se presentan aquí donde está el coupling y parte de la empacadura. Vamos a proceder a desarmar la transmisión y retirar esta chapa que es la que sostiene el motor para sacar el retenedor. Tirada la tapa con dos de estos niveles, procedemos a sacar el coupling este que nos da el movimiento de la transmisión. El coupling a veces cuesta un poco sacarlo porque se aprieta bastante. Ya salió. Y este es el retenedor de aceite que debemos sacar para que no nos bote el aceite. Vamos a pasar el video, voy a sacarlo y luego volvemos. Listo. Sacamos el retenedor de aceite. Este es el retenedor de aceite porque nos está botando aceite, pero vemos que casi no sale aceite, entonces es valvulina. Vamos a retirar la cubierta para determinar la cantidad de aceite que le queda a la transmisión. Retiramos este retenedor de aquí de alambre.
tiramos este otro que está acá y nos sale el plato giratorio del croche. A veces este plástico se sale, tenemos que sacarlo y colocarlo nuevamente acá. Este es como un antirruido que lleva el croche para que no funcione ya de mañana. Ahora retiramos la cubierta, retiramos los tornillos para ver la cantidad de aceite que tiene nuestra transmisión, ya que tiene que tener la cantidad suficiente, puede generar daño, que puedan dañar la transmisión y ya no tenga reparación. Dos tornillos únicamente y ya la vamos a destapar. Revelamos un poco la transmisión para botar el aceite que le queda. Con el tornillo de plano la golpeamos y levantamos la tapa. Aquí llevo otro sello que si queremos podemos reemplazarlo. Este todavía tiene buena presión, no hace falta un reemplazarlo. Aquí vemos que nuestra lavadora sí tenía buena cantidad de aceite todavía, aunque le falta un poco, pero todavía no produce daño. Aprovechamos de revisar un poco los engranajes para ver que no tengan ninguna falla y por lo pronto es agregarle un poco de aceite y reemplazar el sello. Tenemos el sello original, vamos a proceder a montar el sello de la lavadora, de la transmisión. Simplemente es colocarlo aquí y empujarlo. Vamos a darle unos golpecitos por las orillas hasta que calce. Una vez que calce nuestro sello, ya está lista, ya podemos armar la transmisión y armar la lavadora.